soy el capitán de fragata Raúl Andrés Mayer, soy el comandante del destructor Ara Sarandí. Estamos acercándonos al grupo de tareas del portaaviones George Washington. Estamos junto a otros buques de la Armada, junto a la Argentina, Ara Espora, Ara Rosales, el patrullero Stormy, el patrullero Cordero y el Piedra Buena. Vamos a realizar un ejercicio combinado junto con el grupo del portaaviones. Bueno, sin lugar a dudas, para la Armada y para el buque en particular, le incrementan el adiestramiento a nivel combinado, es importante. Esto acrecienta nuestro adiestramiento y para este buque en particular, que hace pocos días salió de reparaciones, salió de dique, es una prueba importante para ver la capacidad de nuestros equipos y la capacidad del personal de a bordo. Soy el capitán de fragata Pablo Moyano, soy el segundo comandante del destructor Ara Sarandí. Si bien vamos a hacer actividades por adelante, también tenemos varias actividades que ya hemos realizado en previsiones de todo lo que vamos a todas las actividades que vamos a realizar con la Marina de los Estados Unidos. Hace un poco pudieron apreciar lo que fue una maniobra de reaprovisionamiento de combustible en vuelo con una aeronave H-3 Sea King, también de la Armada Argentina, que eso va a facilitar que se puedan realizar puentes aéreos entre tierra y el portaaviones a lo largo de estos días. Si todo sale bien, el día de mañana ya vamos a estar en el encuentro con el portaaviones, con el Porter y el Lental, que son las tres unidades que está destacando la Marina de Estados Unidos alrededor de América para llegar a las costas del Pacífico y posterior repliegue o despliegue a Japón. En este momento, con ustedes incluyéndolo, somos 228 tripulantes. Acá les llamamos tripulantes a todos los que están a bordo, tanto plana mayor como dotación como invitados. Un número que varía todo el tiempo, movimientos de parte de pasajeros a través de helicópteros, botes, como pudieron subir ustedes el día de hoy. Este buque tiene la suerte de venir de un periodo de mantenimiento en dique seco, donde se le hace un tratamiento al casco, a las válvulas de casco, que no se pueden hacer cuando el buque está en el agua, que demandó mucho esfuerzo del personal de a bordo, así que estamos orgullosos de que este buque esté navegando como lo está haciendo, con un comportamiento demasiado bueno para las previsiones, así que bueno, metiéndole garra con la gente, y que todo el esfuerzo que demandó la preparación para estar acá realmente está dando frutos, y siempre con el norte de cuidar a estos fierros que son de todos, que nosotros los tripulamos, los cuidamos, los operamos, pero no dejan de ser del Estado y de la gente, de todos. Soy el teniente de navío Leonardo Ariel Toledo, jefe de control de averías del destructor Ara Sarandí. Bueno, nosotros estamos ahora en este momento en lo que es la sección Hotel, donde se encuentran las turbinas Olympus. Les cuento un poco lo que es la propulsión del buque. Cuenta con dos turbinas Olympus y dos turbinas Time, dos líneas de eje, las cuales mueven las hélices y hacen la propulsión del buque. Después contamos para generación eléctrica de cuatro generadores principales y un generador de emergencia, por si ocurre alguna emergencia. Y luego, para lo que son todos los sistemas auxiliares, tenemos tanques de combustible, tanques de agua potable, tanques de lastre, todo lo que son bombas de sanidad, bombas de servicios generales, agua caliente, sistema de ósmosis inversa, todo lo que es el servomotor para lo que es el movimiento del timón, de la pala de timón del buque, sistemas de compresores para arranques de turbina, para trabajos que
necesitan aire comprimido. También tenemos todo lo que es el sistema para proveer de combustible a helicópteros como Sikin, Fennec, sistema de destiladores, que justo ahora estamos en prueba para producir agua. Todo lo que es el sistema de habitabilidad del buque, lo que son los baños, lo que son las duchas, agua potable, todo eso también nosotros estamos encargados del mantenimiento y reparación. Y bueno, después lo que es el personal, consta de 50 personas en lo que es la gente de control de averías, propulsión y electricidad, que están dentro del departamento máquinas y se encargan de todo lo que es electricidad, auxiliares y la propulsión del buque.